Creo que la última entrevista posiblemente sea de 2013. ¡Dios! ¡Colega! Claro, también estuvimos de parón. Realmente el grupo se paró porque Ben se fue a Londres y el grupo tuvo un parón bastante largo. Que en esa etapa no estaba ni yo tampoco tocando. Sí, además estuve mirando la biografía de la banda y vamos, habían tenido unos cambios ahí brutales, colega.
ha pasado por, bueno, yo creo que ha estado media isla en The Rally, ¿eh? Sí, casi que sí, tío. Y de todos los estilos, estuvo Oliver de La Vieja Morla, estuvo David de Disomnia, es que... Agüita, colega. Ha estado con un montón de gente. Y eso que llevan ahí fleje de años ahí tocando, ¿eh? Un montón, realmente. A ver, nosotros empezamos en 2008. Fue cuando empezamos con el proyecto así, que no teníamos el mismo nombre, sino era otro rollo. Y ya en 2009 creo que nos empezamos a llamar The Rally, que fue cuando vimos un primer concierto. En la laboral ahí con... ¿Con quién fue? Con... Puede ser hasta que... No sé si... Con Meridian Cero, creo que fue y todo. Claro, Meridian Cero, Lujuria y no sé quién más. Y ahí empezamos a tocar en plan de la venga. Claro, y ahí Meridian ya llevaba un cierto nivel ya, de puta madre, ¿no? Que iban ya habían ganado el Vivo Rock y todo, yo creo. Que fue cuando ya habían sacado el ¿cómo se llama? No sé qué, Of Creation. El tema más conocido de ellos, sí. Hicieron el vídeo y toda la historia. Oye, sí. No sé qué, Tua Rise. Flying to the Rise, algo así. Sí, creo que sí. Así sí. En la leprosería, creo que es, está guapísimo. Sí. En junio tocan ahora en el sí. Aguere, presentan Time, que es el nuevo disco. Sí, y de nuevo. Que... O sea, nuevo. Carrerilla a tope, tío. O sea, que la cosa va. O por lo menos parece que empieza a ir marchando guay, ¿no? Sí, la verdad que, hombre, ahora tenemos un montón de este año. O sea, lo hemos tomado como inicio de volver a empezar. O sea, sí es verdad que llevamos muchos años y que, coño, o sea, en cierto modo ya tenemos un poquito del camino hecho, porque ya creo que hemos encontrado el sonido nuestro y todo. Pero sí es verdad que este año ya vamos a empezar a diferente. Este año, por ejemplo, ya tenemos conciertos de la península. O sea, ahora vamos a lanzar otro videoclip dentro de poco. Es ir sacando mucho material y muchos conciertos para intentar... O sea, tener un, bueno, así decir, un pequeño nombre. Sí, algo claro. Como, o sea, conseguir que, no, que la gente vea la banda, que sepa que exista y que, o sea, que nos conozcan sobre todo. Claro, porque pero creo que es lo que importa. Oye, estaba mirando el YouTube, 115.500 visitas, compadre. O sea, que no estamos hablando de visitas esporádicas, de colegas, amigos, no. Estamos hablando... Yo te digo la verdad que... Ha sido... O sea, o tienes el YouTube y el replay continuo, Ha sido también mucha estrategia de marketing, en el sentido de que, o sea, siempre, pues, por así decirlo, lo envías a muchos sellos, lo metes en muchas listas de reproducción, ¿sabes? También tiene muchos contactos en Londres, Inglaterra, ¿sabes? En Estados Unidos, porque él ha estado currando tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, y al final tiras de contactos, yo qué sé. O sea, lo ha movido mucha gente. Con nombre, por así decirlo, o sea, y ha estado ahí como moviéndose bastante. Y hemos salido en un montón de radios que lo pinchan y tal, y eso al final, pues yo creo que es importante. La verdad que yo me he quedado asombrado también, porque el anterior creo que conseguimos más una cifra parecida, entre 50.000 y 60.000, y este, coño, lo ha superado y para mí es la puta. No te voy a decir sí, lo contrario. Claro, es que, o sea, si nos centramos en bandas de Canarias y vemos las reproducciones de vídeos de la gran mayoría de las bandas de Canarias, y sí, estamos a lo mejor en... A ver, no todas, hay algunas que sí, que destacas más que otras, porque bueno, porque no, es así. Y a lo mejor estamos rondando... El que pasa de 1.000 ya es como, ¡guau!, locura total. Pero el que pasa de 5, 10, 15... Pero 100.000 visitas... Hombre, es un montón, ¿eh? A mí me parece alucinante. Yo, yo flipé en plan de, cuando me lo dijo Ben, en plan de, mira, tío. Así, esa fue mi cara. Esa cara que has visto, esa fue mi cara. En plan de, porque es un poco flipante. En plan de, yo en The Rally no me ocupo de la parte de redes sociales ni nada. O sea, ahí tenemos una persona que nos lo lleva y es la persona que se ha encargado de llevarlo todo, por así decirlo, de enviarlo a los sitios. Y claro, ahora que es una labor encomiable. Y centrándonos en Time, que es el nuevo disco, porque o sea, tengo la chuleta justamente enfrente y voy y a medida que voy mirando, y han tenido, o sea, 2013, 2019, que fue Dear Really, un EP, después Equilibrium, 2020 y 2021, solo aparecen, al menos en el Backcamp, que es de lo que te hablo,
dos temas y luego en el 22, en el año que estamos, aparece Tiny. Sí. O sea, han sido... O sea, había un tiempo bastante espaciado entre disco y disco, pero digamos que lo han, digamos, arreglado con algún tema para decir, oiga, que estamos aquí, seguimos tocando y no estamos ahí perdidos ni desaparecidos. Sí, la verdad que nosotros tuvimos, sí, es verdad que tuvimos un parón muy largo entre nuestro primer disco, el segundo disco, que fue, o sea, fue 2009, o sea, el primer disco, casualmente, ese disco lo fuimos a grabar en Los Ángeles, porque un productor nos invitó a grabarlo allí y lo grabamos en Los Ángeles, y fue, bueno, esa sí que fue una de las mejores experiencias de mi puta vida. Ahí, es que fue un rollo de loco, porque un día que estaba grabando debajo y apareció por ahí el puto batería que estaba tocando con Mark Volta, el puto Dave Bellich, y yo era así. Y yo, mira, paso, que no puede ser. Luego nos fuimos, o sea, un montón de experiencias súper locas que darían para hacer un programa súper largo. Claro, es como, luego tuvimos el disco en 2013 y sacamos un pequeño, no era un disco completo, era más bien un EP, que yo justamente ya, se grabó el disco y yo ya no estaba en la banda. O sea, yo por motivos personales me salí de la banda y ahí realmente fue salirme yo, hicieron un concierto y luego la banda, por así decirlo, se acabó. Y ahora en 2019 nos volvimos como a reunir, donde sacamos una especie de proyecto antes que se llamaba El Giro, pero como que no era lo que queríamos hacer. Entonces dijimos, vamos a retomar un proyecto de coño, que al final lo empezamos muy de pibe. Y joder, por lo menos a mí me encantaba y a él también. Sí, es verdad que ni Miguel ni en ese momento lo que estaba era Bison, que sí fue el segundo batería de The Relic. Y lo volvimos a comenzar. Y si era que la idea era, pues como no tenemos tanto material, vamos a sacar. Sacamos un primer single, luego sacamos otro. Y digo, ya volvimos a componer, nos pusimos muy tal y sacamos este disco. Pero para al menos tener, pues esos pequeños temas que revivieran como ese, estamos vivos, existimos. Podemos, ¿sabes? Como sí, exactamente. Un poco lo que te decía, ¿no? Y ir dejando esas cositas ahí como diciendo, oiga, que no estamos muertos, estamos trabajando, pero dejamos esas cositas aquí, esos temas, para que sigan recordándonos y... Sí, porque es por ejemplo, realmente. Sí, porque por ejemplo en el Bandcamp sí hay más movimiento, porque luego en YouTube, que digamos que es la red social, en vídeo, que es donde igual la gente más tira, ¿no? Y ahí solo hay los vídeos musicales de la banda, o sea, quien va ahí directamente y dice, coño, me está gente tres vídeos en años muy espaciados entre uno y otro, y parece que realmente no han hecho nada, pero estaban ahí y seguían componiendo, seguían haciendo, y a los hechos nos remitimos, ¿no? Nuevo disco 2022. Creo que, a ver, también ha habido como una evolución en la forma, por ejemplo, de componer, sobre todo porque realmente quien lleva, por así decirlo, más la carga compositiva es Ben, que es el cantante y guitarra. Lleva mucha más carga compositiva que los demás. Más porque siempre fue el que hacía la guitarra. Desde un principio, él empezó como guitarra. Bueno, yo me he metido como guitarra ahora. Yo era el bajista al principio, de verdad. Ha sido como un cambio de... Para mí, súper venga, voy a tal. Pero sí, verdad que realmente casi la gran mayoría de, por ejemplo, este disco se ha venido todo de su mente porque como que tenía más la perspectiva de lo que queríamos. Y ya luego, sí, verdad que todos juntos, soportando. Y evidentemente se grabó un disco muy, que para particularmente a mí me parece como mucho más madurado. Es verdad que todas las ideas vienen de él y realmente lo ha grabado todo él, pues ha salido todo de su estudio. Entonces, claro, es como, ha habido una evolución, ha habido un cambio de dinámica y un cambio de, no de estilo, porque sí, pero sí de lo que desde un principio queríamos que fuera el grupo. O sea, para mí el grupo, yo cuando lo comenzamos, yo siempre le dije que quería que fuera esto, que fuera la voz. Yo prefería tocar la guitarra que el bajo, pero no había bajistas en el momento. Y creo que ahora es como queríamos que fuera la banda desde un principio.
tienen a Juli tocando la batería. Sí, hablabas de Medellín Ceros al principio, que estaban ahí casi ahí con ustedes empezando, y de repente ahora tienes a ese batería que estaba con al principio, con aquel cachorro que llevaba Juli al principio de cuando... Ahora ya no, ya se ha hecho mayor y ya no lleva el gorro ya. Pero en aquella época sí lo llevaba, ¿no? Y ahora de repente, ¡pum! Yo, si bien recuerdo, era la concierto de Medellín Cero siendo muy pibe, o sea, siendo muy pibito. Y a mí me flipaban, porque claro, eran unos pibes que tocan, y, o sea, tocaban y tocan de puta madre, aunque han cambiado de miembros, pero siguen tocando todos de puta madre, porque la verdad es que el nuevo guitarra Víctor es una pasada. Y es como, o sea, al final, las bandas que tienen buenos músicos, se nota, es como, yo me acuerdo de flipar viendo un concierto de ellos, y eran grandes como, muy pequeños. A ver, que tampoco, o sea, tampoco me llevan tantos años, me llevarán a lo mejor 12 años como mucho, 12, 13 años. A lo mejor podría tener yo 15 años y ellos 30, 32. Pero claro, yo veía ya a esos pibes tocando de una manera tan loca, donde, o sea, pues eran buenos técnicos y el cantante es que flipa, es como en plan de joder. Y ahora claro, ver que toco con uno de sus miembros, es un super colega, es como, ya como un hermano para mí, pues es como joder, tío, al final. Qué putas vueltas da la vida. Sí, que sí, tío. Acabas. ¿Sabes qué? Al final tú lo piensas. Cuando yo era un pibe, yo veía a gente ya de bandas en plan de. A mí siempre me gustaron mucho Mistake. En plan de yo, claro, llevarme bien con Cass, con Dani, con Jorge, con toda esa gente. Es como decir, coño. Yo así, cuando yo empecé a escuchar música, los escuchaba a ustedes así. Yo creo que uno de los primeros conciertos que vi fue de ellos. Y no, es como, joder, qué vueltas da la vida que al final acabas. Compartiendo escenario con alguno, una caña con otro, y es como, joder, es bonito ver las ruedas que da la vida y el sentimiento al final de, bueno, que considero yo que hay aquí en Canarias, en todas las islas, porque al final yo creo que no he tenido nunca un problema con una banda de bueno, de aquí ni en ningún lado, la verdad que no, y es como hermandad, donde, joder, buenos recuerdos con todo el mundo, con todas las bandas, con todos los festivales, con todos los fotógrafos. Esos plastas ahí que se ponen ahí. yo quiero cerrar con que me hables de Time, que es el último disco de ustedes. Pues ya, no sé, pues por ir un poco cerrando, que dónde puede la gente pueda conseguirlo. O sea, vende Time, tío. Vende el nuevo disco. No, a ver, no es venderlo, desarrollalo, digamos. Y dile a la gente, digo, no fallen. Si están en Canarias, no fallen el 10 de junio, que estaremos ahí dándolo todo con Mirage y con... No sé si es Mirage o Mirage o como se llama. Miraje. Miraje y con los pibes que dijiste antes, que se me ha quedado bien el nombre. Estarán ahí el 10 de junio en el Aguere. Y además, como me decía, no sabía si es abajo o arriba. Si es arriba... Pueden hasta correr si no la gana. Yo creo que tengo un más trinqueillo, pero arriba corremos si queremos. A ver, en principio Time no, por ahora no tiene formato físico. Estamos barajando para poder sacarlo. Y la verdad que, bueno, es un disco que hemos hecho con toda la ilusión del mundo. Tiene 5 cortes. La verdad que está muy variado. Hemos evolucionado un poco con el sonido. Hemos experimentado con algunas cosas. El single que sacamos tiene hasta un toque en algunos momentos electrónico, no en plan de todo electrónico, pero sí tiene mucho. Hemos trabajado con sintes, las voces han cogido un tono un poco más personal, porque la verdad que Ben tiene una característica vocal, o sea, muy, para mi gusto, como muy especial y muy, muy melódica, muy, o sea, fuerte. Y creo que este disco ha sacado todo lo, o sea, lo bueno que siempre hemos querido expresar. O sea, la verdad que me parece un disco bastante versátil, tiene un poquito de todo, siempre siguiendo una línea un poquito bastante dura, así dentro de lo que es el metal alternativo, así rollo hard rock. Y la verdad que, o sea, si pueden y quieren, escúchenlo, y la verdad que sería de puta madre que vinieran todos el día 10 de junio al concierto, que estaremos ahí aparte presentando dos discos, porque los chicos de Damon Lake también presentan su disco y estaremos nosotros presentando, bueno, tocando todos los temas por primera vez, porque no, evidentemente, o sea, no lo hemos tocado y, o sea, nosotros sí, pero no lo hemos tocado nunca en directo y la verdad que tenemos un montón para de la gente, para la gente. Para la gente, la verdad que tenemos ganas de ver las caras
¿Cómo ve el público nuestra música en directo? O sea, volver a sentir un directo de Relics, ¿sí? O sea, yo hace, a ver, casi 9 años que no toco con The Relics en directo. Empecé desde 2013. Y además, lo más importante, que estaremos sin mascarillas, tío. O sea, que podemos ver no los ojos, sino las expresiones completas de la cara, tío. Todo, va a ser algo muy importante, tío. Hemos aprendido a poner malas caras, pero con unos ojos preciosos. Y de ahí hemos separado esta parte de esta parte de una manera brutal. Sí, de verdad que sí, tío. Oye, pues Santi, tío, muchísimas gracias. El 10 de junio nos vamos a ver allí, pero sí o sí. Además, ya tengo la entrada, así que nos vamos a ver sí o sí allí. El 11 de junio también nos vamos a ver, porque seguro que irá al volcán al día siguiente. Así que tendremos más que tiempo suficiente para vernos y para echarnos un algo allí en la laguna. Seguro que sí, tío. Y nada, pues ya, despedirnos. ¿Sí? Y darte las gracias, tío, por todo este tiempo aquí aprovechado o desaprovechado, como tú lo quieras tomar. Para mí ha sido he aprovechado, la verdad, una llana muy, muy agradable, tío, muy, muy guay. Y nada, pues desearle todo lo mejor del mundo, tío, y siempre para adelante, porque como decía Cortatu, para atrás ni para coger impulso, tío. La verdad que sí. Coño, me alegro de darte las gracias por invitarme a la entrevista, y la verdad que tú sabes que siempre cualquier cosa que necesites, aquí estoy. De todas maneras, tenemos otra pendiente también. Sí, sí, sí. Que te haré las preguntas, pero a la inversa. Exacto. Acuérdate. Ahí, será todo ahí al revés. A ver dónde me pillas. Dame. Uy, esto no lo dijiste así, ¿eh? Nada, no me gusta este rollo. Nada, yo soy transparente, yo siempre soy el mismo. Sí, 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 exacto, sí, sí. Eso es lo mejor, sí, porque nunca hay trampa ni cartón, sino lo que uno dice, lo que expresa y lo que hay, tío. Lo puedes corroborar, puedes preguntarle a cualquiera, ¿sí? No, me fío tu palabra que seguro que es así, tío. Seguro. Sí. Oye, pues nada, me alegro de compartir un buen rato contigo, la verdad.